zona ahí, Enriquillo. Vinicio. Vinicio Aquino, presidente de Santo Domingo Este, un alto dirigente del PRD de muchos años. Porque Vinicio Aquino ha sido el político en los últimos tiempos que se ha preocupado por la base del PRD. Hay muchos que son valiosos, pero él es uno de ellos. Y por eso hemos decidido estar aquí esta tarde apoyando a Vinicio a la presidencia del PRD del municipio de Santo Domingo Este. Bueno, hoy nos encontramos aquí apoyando al regidor Vinicio Aquino del partido PRD, donde va a ser su juramentación como presidente del partido de Santo Domingo Este. Vamos todos los jóvenes a apoyar. Es el hombre que ha venido demostrando que día tras día ha estado con la gente del municipio, mano con mano, siempre sirviéndole, ayudándole, estando cerca, sin importar partido, ni bandera, ni religión. O sea, por eso Vinicio Aquino en el municipio lo queremos. Nosotros somos un equipo de amigos y hermanos, de personas que el partido nos duele en Santo Domingo Oeste. Aquí hay un equipo que hemos hecho una forma de consenso tendente a levantar el glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Aquí no hay vencido, aquí no hay vencedores. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres decididos a mantener el partido arriba y a seguir tocando puerta a puerta cada uno de los lugares, de los callejones, de la calle, de la acera, de los contenes, de los negocios, las instituciones donde necesita un compañero para ir. Decirle que las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas y que el PRD es de todo y para todo. Que vengan, que esta es su casa, que aquí lo esperamos con los brazos. Empezamos inmediatamente con un grupo de dirigentes a reunirnos. En este instante no está el compañero Filbo porque está de viaje en España, en actividades propias de la institución, en su calidad de regidor.
por eso hoy no está presente, pero también es una pieza fundamental para lo que hoy estamos haciendo aquí. Quien les habla, que como secretario general del municipio, cuando se empieza la reestructuración, tanto Firpo, Carlos Trinidad, estuvo Edison, está la compañera Manuela, Orlando, Marcia, Caterine y un grupo de compañeros que están aquí y que yo, por cuestiones de tiempo, no voy a mencionar todos los nombres, pero quisiera que los compañeros que están en esa fila, incluyendo al compañero que ha hecho un trabajo excelente en la parte de la juventud y que todo el mundo lo conoce, yo quiero que se paren. Igual que la compañera, de frente, que se paren de frente. Lo que es completar la matrícula completa del municipio Santo Domingo Este, salga la redundancia. En el sentido de que hoy dimos inicio a la juramentación porque faltaba la cabeza del municipio. Señores, ningún cuerpo, un cuerpo sin cabeza no funciona. Nosotros llegamos a la conclusión de que debíamos poner una cabeza y todo en consenso decidimos que esa cabeza sea Vinicio Aquino. Tienen que llamarnos a nosotros a la reflexión, a que con la madurez y con el consenso se puede lograr muchas cosas. Y eso es lo que nosotros vamos a implementar en el municipio de Santo Domingo Este. Hoy estamos aquí, presidente, presentándole un consenso del municipio de Santo Domingo Este. Mañana, que es parte de la programación de nosotros, cuando digo mañana, próximamente le estaremos convocando ya con la matrícula completa del municipio para hacer una juramentación, pero no aquí en el partido, sino en la demarcación nuestra, en el municipio Santo Domingo Oeste, que nosotros lo vamos a ir convirtiendo en blanco completamente para retomar todas las calles y los barrios del municipio Santo Domingo Oeste. Igual, en esa misma programación, gracias a la Dirección Nacional, tenemos un local que en su momento, luego de la juramentación, estaríamos nosotros, presidente, que le damos las gracias a esta dirección, estaríamos nosotros inaugurando el local municipal. Por eso le digo a todos los compañeros que nos mantengamos atentos, que nos mantengamos trabajando y seguir unidos, seguir haciendo todos los consensos que sean necesarios, ir barrio por barrio. El PRD está abierto en Santo Domingo Este. Y como dice un amigo que siempre dice, está llegando la hora. O sea, ustedes están viendo que va a llegar la hora. Entonces, compañeros, sin más preámbulo, a nosotros nos toca presentar al compañero secretario general que pase aquí a presidir el... Buenas tardes, honorable presidente del Partido Revolucionario Dominicano, honorable vicepresidenta y presidenta en funciones de nuestro partido, honorable presidente a partir de unos cuantos minutos de Santo Domingo Oeste, presidenta de las mujeres de Santo Domingo Oeste, y a ustedes, muchas gracias. El presidente nos dio una tarea que estamos cumpliendo. Este es el primer evento del proceso de reestructuración total de la provincia de Santo Domingo. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, por lo que ha sido un símbolo permanente del PRD, que es Santo Domingo Oeste. Que mucha gente podía entender de que Santo Domingo Oeste era una gente, o era un hombre, o era una mujer. No. Santo Domingo Oeste es un territorio históricamente PRDista y en la zona cañera el dialoguista. Y aquí está en la Casa Nacional del Partido
dando tributo a ese consenso que se llegó, y los frutos están ahí. Yo veo muchas caras nuevas, muchos jóvenes. Como hemos dicho, el PRD, compañeros y compañeras, es el partido de las oportunidades. Y a nivel generacional, Miguel Vargas ha sido el que ha promovido la participación en las elecciones de los jóvenes y de las mujeres en el PRD. Regidores, regidoras, diputados, diputadas, alcalde, vicealcaldesa, que cuando escriban su historia, por la obligación, aunque a veces la memoria le quiera fallar, van a tener que decir que Miguel Vargas fue el que dio oportunidad a que nosotros podamos ser alcalde, vicealcaldesa, regidores, regidoras, diputados. Y por qué no decirlo, tenemos un gran reto. Senador o senadora de la provincia de Santo Domingo en el 2024 es la nueva tarea que tenemos. Por eso estamos reestructurando este partido. Presidente, gracias por su confianza. Doña Peggy, la verdad es que no he visto una mujer con ese nivel de energía y disposición. Así que muchas gracias, señor secretario general, y venga usted y presente a la persona que continúa. Compañero, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Que todos tenemos que participar, pero que la participación de nosotros es mantener el ánimo del PRD. Yo quiero que un aplauso a ese PRD, ese corazón. A la persona que ha mantenido vivo y que ha alimentado constantemente ese espíritu que nosotros debemos tener en cada uno de los municipios. Esa persona que es la cabeza, que es quien dirige a cada uno de los presidentes y organismos de este partido. Es nuestro presidente, Miguel Vargas. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros del municipio oeste de la provincia de Santo Domingo. Ciertamente nos sentimos muy contentos porque pusimos una tarea en manos de nuestro dirigente del municipio oeste y la asumieron con mucha responsabilidad, y quiero reconocer ese trabajo, que también producto de el proceso que hemos iniciado con toda la provincia del país, luego del proceso pasado, entendíamos que era fundamental hacer una auditoría de toda la dirección del partido a nivel nacional, provincias, municipios, distritos, y para eso teníamos que buscarnos apoyos. Entendíamos también oportuno aprovechar la dirección del partido, la máxima dirección, para hacer este trabajo, y lo hicimos. Designamos en cada una de las provincias soportes facilitadores. En la provincia de Santo Domingo, por la gran importancia que tiene la provincia y cada uno de sus municipios y distritos, escogimos a la compañera Peggy Cabral, presidente en funciones, al compañero Junior Santos, nuestro secretario general, y el compañero que no lo veo aquí, que también es del municipio este, Carlos Trinidad, para trabajar en todo lo que era la provincia de Santo Domingo. Y déjenme decirles que aunque hoy ustedes son los primeros en que de manera oficial hacemos esta juramentación, ya los compañeros Junior y Doña Peggy han avanzado en los demás municipios y distritos de la provincia de Santo Domingo. Ya tenemos el municipio norte organizado, el municipio este también está ya reestructurado. Por un mecanismo como el que hicimos aquí en este municipio oeste, un mecanismo de consenso, donde ni Junior ni Doña Peggy fueron a imponer ninguna posición
en ninguno de los municipios y en ninguno de los distritos. Todo por el contrario. Llevar la buena voluntad, servir de enlace, de soporte, de facilitador y buscar las soluciones, apoyarlo en la búsqueda de las soluciones, como ha sido el caso de este importante municipio. Y al igual que el compañero Junior, me regocijo también de ver jóvenes y mujeres entusiasmados, entusiasmadas, dispuestos a hacer el trabajo por el PRD. Nosotros iniciamos este proceso, primero de reorganización, pero sabiendo que nuestra meta fundamental es ir trabajando en el proceso de crecimiento y fortalecimiento del partido. Por una razón fundamental, para el 2024 el PRD debe estar en condiciones de llevar candidaturas propias a todos los niveles, a nivel congresual, a nivel municipal y a nivel presidencial. Tenemos que crear nuestro propio espacio, tenemos que recorrer nuestro propio camino, para así tener la fortaleza, la individualidad como partido de presentar nuestras candidaturas a todos los niveles. Y este es un escenario sumamente importante y beneficioso para nosotros. Los partidos del sistema, todos, tienen muchos problemas. Y el que más problemas tiene, precisamente, el partido de gobierno. Y ustedes lo ven, lo pueden observar. Y este escenario tenemos que aprovecharlo para crecer, para fortalecernos. Dijimos que nuestro compromiso con el PLD concluyó en el 2020. No tenemos compromiso con partido político, ni con ninguna fuerza política, ni PLD, ni PRM. Nuestro único compromiso con el PRD y con nuestro pueblo. Y por eso estamos haciendo una oposición útil, una oposición responsable, pero una oposición constructiva. Todas las iniciativas que el gobierno establezca que beneficien al pueblo, que contribuyan al desarrollo del país, van a tener el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano. De lo contrario, tendrán el rechazo. Y por eso estamos aquí hoy, porque tenemos ese compromiso con los ideales de Peña Gómez, tenemos un compromiso con nuestros compañeras y compañeros, y sé que con el trabajo sincero, con el esfuerzo continuo y con el entusiasmo permanente, vamos nosotros a hacer un trabajo que permita que el PRD pueda tener un espacio importante en las próximas elecciones del 2024. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros. De la provincia de Santo Domingo, especialmente nuestro presidente Vinicio, que aquí está con nosotros de manera firme y permanente, compañero secretario general, Leo Minaya, los demás compañeros y compañeras que también forman parte de la juventud, de la mujer, no voy a marcha de otra marcha. Aquí estoy, presidente. Siempre estoy atendiendo, presidente. Bueno, y a todos ustedes que realmente han venido hoy a consolidar este esfuerzo de los compañeros y de la dirección del partido. Vamos a tomar el juramento de rigor. Compañeras y compañeros, ¿juran ustedes asumir con responsabilidad, con entusiasmo, con dedicación, el compromiso de trabajar por su partido respetando los estatutos, pero contribuyendo también a ese proceso de fortalecimiento y crecimiento para que en el 2024 nuestro partido, el PRD, pueda presentar candidaturas propias a todos los niveles, lo congresual, lo municipal y lo presidencial, lo juran? Si así lo hacen, estoy seguro que Dios, la patria, el partido y yo de manera particular se lo vamos a reconocer. De lo contrario, que oh Dios os demande. Muchas gracias. En otras ocasiones, los que han salido de aquí, que se han formado, han gobernado. O sea, el PRD ha sido gobierno y ha parido lo que han gobernado. Por eso digo a ustedes que lo que ha pasado aquí últimamente no ha sido nada. Esta es la crisis más pequeña que yo he visto en el PRD. Porque el PRD para mí es como el exterminador a lo que ve en cine. Que usted lo pique en pedacitos